se llama Alejandro Reina. Él se ofreció amablemente porque anda trabajo y regalo. Sí. Entonces aquí plasmó algunas ideas. No dejó pasar. Pues buenos días, bienvenida doctora Claudia Sheinbaum. Sí, ¿no? Efectivamente es un mural pintado por el señor Reina, Alejandro Reina, en donde va desde la época de la evangelización, en la comunidad que es prácticamente rural, dedicada al campo, obreros, la salud y la tecnología que entra a este hospital tan importante. Sobre todo tecnología de alta de punta. Sigue con la historia, la iglesia del pueblo y lo que está sucediendo actualmente con la pandemia, el 2020. Este es un hospital, el Hospital General de Topilejo, pero con la situación de la pandemia se va a convertir en un hospital COVID. Sin embargo, tenemos la necesidad de dar atención a pacientes no COVID. Por lo tanto, se tiene pensado área de urgencias COVID y área de urgencias no COVID. Es decir, el paciente llega, tenemos que decir si es paciente con problema respiratorio, exactamente, y se dice si es un problema respiratorio o no. Si es un problema no respiratorio, se va a esa zona. Si es un problema netamente respiratorio, tenemos que dirigirlos hacia acá. Aquí vamos a tener un área, un módulo de información. Para nosotros es muy importante informar al familiar del paciente con los pacientes que están hospitalizados por videoconferencia. De eso baja el estrés, se da la información a los familiares y podemos tener mayor comunicación. Esta zona es muy importante para nosotros porque tenemos el área de triage, en donde clasificamos al paciente si es embarazada, si es un niño o si es un adulto. Y tenemos un área también donde tomamos las pruebas rápidas de COVID, ya sea PCR o prueba rápida. ¿Aquí sería el triage? Aquí es el triage. Una vez que entra el paciente, se clasifica y se da la atención en alguno de los consultorios. Exactamente. Está planeado la colocación de canceles. Por ahí. Por aquí. Entonces, el paciente llega, se clasifica y se da la atención, pero personal médico y de enfermería. Seguimos. Aquí todo el personal debe tener con su equipo de protección personal, previamente capacitados para el retiro, principalmente, que es en donde tenemos que tener mucho cuidado. Los pacientes se atienden y en caso de que se tenga que dar una atención de corta estancia que no requiera ingresarse, los tenemos en esta zona. Que si se requiere internar en urgencias, vamos a hacerlo. Aquí tenemos la posibilidad de colocar con dos pacientes con oxígeno o vigilancia en el área de urgencias, en lo que decidimos si se ingresa a observación o se da de alta. Y se ven cómodos, muy cómodos. Esa es la zona de ingreso de pacientes en ambulancia. Estamos conectados al C5 y al Centro Regulador de Urgencias, vía radio, vía telefónica. Ellos nos avisan si es un paciente COVID o no COVID. Sin embargo, el paciente puede llegar por sus propios medios en vehículo y ingresa por esta zona y le preguntamos, hacemos el triage si es de problema respiratorio o es un problema netamente COVID. Esta área se llama trauma choque. Tenemos tres lugares con posibilidad de manejo en los tres lugares con ventilador artificial. Ahorita tenemos uno destinado para esta área. Esta área solamente para pacientes no COVID. Cuando viene la ambulancia
regulada por el centro regulador o por el C5, si es paciente COVID y viene grave, lo pasamos directamente al área de urgencias, que tenemos un área específica. Nosotros no quisimos dejar esta área porque nos siguen llegando pacientes que no son COVID y que son de patología médica o traumática. Y ya vamos entrando a las áreas COVID. Esta es una área que tiene 3 camas, que está completamente separada del área de urgencias, pero podemos atender pacientes con problemas respiratorios. Son 3 lugares, uno de ellos destinado para ventilación mecánica, pero los 3 tienen la capacidad, los 3 lugares, para poder soportar un ventilador. Son ventiladores de alta tecnología, se llaman Aeromed, que pueden manejar pacientes adultos y pediátricos, y también pacientes embarazadas. Esta es mi área de observación urgencias de área COVID. Tenemos 10 lugares, los 10 soportando un ventilador. Pues aquí. Gracias. Esto es, tenemos un equipo de rayos X portátil, precisamente para evitar mandar al paciente al área de imagen y poderlo. Seguimos por aquí. Estos son 2 aislados. Para nosotros, toda la zona se considera aislada. Se va también a hacer los canceles una vez que esté en momento. Y tiene el acceso, un filtro, para que el médico acceda por esa zona. Se lava las manos, se tiene toda la higiene necesaria para poder atender a los pacientes. Son 2 aislados, pero todas las zonas son para 10 pacientes. ¿Cuántos pacientes COVID se van a poder atender aquí? Pacientes hospitalizados son con ventilador 42 camas. ¿Ah? Y para pacientes COVID no hospitales, no, que no requieran ventilación, son 66 camas. Ahorita vamos a ver. Hola, médico, lo que está muy bien es esta área de enfermería, que es como marcan los nuevos cánones. Exactamente. Visualización hacia todas las camas. Perfecto. Y todos los monitores tienen capacidad de telemetría. Ahorita lo vamos a ver en la terapia intensiva. Y en cada cama. En cada cama tiene la alerta. En caso de que el paciente se sienta mal o algo, marca la alerta e inmediatamente el área de enfermería o el área médica detecta y acude al paciente. Evidentemente, un área de urgencia debe tener el dominio visual, sobre todo. Le comentaba que estamos atendiendo pacientes no COVID y tenemos que tener un área en urgencias. El área que está enfrente es la que vamos a destinar para la atención de pacientes, niños que vienen traumatizados, personas con infarto agudo del miocardio, problemas metabólicos, sí, y está completamente destinado el cierre para poder separar. Exactamente. Cuando el paciente necesite rayos X, servicios auxiliares como imagenología o laboratorio, tenemos el área de enfrente. ¿Y es una valoración de si usáramos en los hospitales los ópticos estos que usan también? ¿Qué costo tendría? Es un costo alto. Pero habría que ver, ¿no? Porque eso que vimos es de los ejemplos de tartón, que después se deshacen. Son los. Ah, sí, para heces y para orina. Sí, sí. Pero no son tan caros, yo te digo. $1,200,000 es por los 3 meses. Pero yo te digo. Es que ellos ponen, es como su regalo, porque ellos ponen esos. Eso es donde. Sí, puede ser que sí. Pero así tenemos un porque no tenemos aquí. Oye, lo del agua ya. Bueno, está haciendo el pozo. Sí, se están haciendo el pozo. Ahorita es con pipa. Sí, el pozo todavía está. Ya tienen la preparación, ya compraron el agua, pero falta todavía. La de mano, la cuarta de máquinas y todo. Como 6 meses, me dijeron. Sí, más o menos. Este es para pacientes de urgencias. Para la consulta externa o pacientes de no COVID, vamos a utilizar por el momento el área de la consulta externa.
tenemos del lado derecho los servicios auxiliares. Porque requieren reguladores especiales, los reguladores los pusieron apenitas. En estos, sí. Y ahora hay que hablarles a las empresas para que nos hagan el favor de venir a instalarlos. Es el tomógrafo. Este es el tomógrafo con su gantry, con su computadora, y están los dos equipos de radiación. ¿Usted está aquí desde que era materno infantil? Sí, fui el médico que dio el cierre del hospital materno infantil. Sí. Estamos en el área provisional dando la atención médica. Muy orgulloso. No, porque si has hecho un año en el área provisional. Sí, un año dando atención las 24 horas con el personal médico y enfermería. Sí, pero qué cambio, ¿no? Sí, mucho. El área de laboratorio. Entre sábado y domingo la empresa nos despliega todos los pelos. Ahí el problema es que a pesar de que nosotros hicimos la solicitud hace 3 meses para que nos cubrieran, son equipos que vienen de importación, pero el compromiso que ya se realizó. Yo creo que empiecen, ¿no? Se empiezan a recibir pacientes, a lo mejor está mejor que la tarde. Pues sí, está mejor que el provisional. Y entonces el paciente llega a urgencias, se le hace su triage, se pasa a observación, se requiere de ventilación o no. Si el paciente tiene criterios de gravedad para ingresar a una terapia intensiva, está el flujo y esta es nuestra terapia intensiva. Tiene lugar para 5 camas. La importancia de esta terapia intensiva es que todos los 5 cubículos están aislados. Esa es una gran importancia cuando seamos hospital general. El estar aislados es importante, porque todo paciente que llega a terapia intensiva es potencialmente se infecta. Tiene que estar aislado. Tiene que estar aislado. Tiene su monitor, sus ventiladores. ¿Cuál es de Médica Sur? Esto está pero... Y... si nota los colores, son colores que relajan, son colores que no solamente al paciente, sino también al personal de salud. Es un área crítica en donde estar las 8 horas o dependiendo de las jornadas, se pueden. Que por el momento, sí. Estos aislados son, lo vuelvo a repetir, son muy... Sí. Es importante porque entran en el filtro. El médico y la enfermera es la zona de acceso, atienden al paciente y el acceso es para las camillas, para poderlo llevar a los servicios auxiliares o referirse cuando el paciente se recupere al área de piso de observación. Sí, sí, sí. Ah, ya lo puede mezclar. Pues sí. No, pero el 15 llega, además nos va a quedar sí, vacuna. Ojalá. Sí. Porque nos faltan 42 de Ticomán y nos faltaría sí. Personal. Sí. No, pero tenemos una reserva de 6.900. Ok. Sí, me dile a Víctor. Sí, estamos muy preocupados. Por no, por ellos. Sí, sí van a es importante tener. Sí. Hoy lo veo, ahorita le digo a Víctor. Ok. Todos los monitores están con un sistema de telemedicina. Para poder identificar en caso de que tenga alguna arritmia o baje la presión o suba la frecuencia cardíaca, tienen alertas y estas alertas se dirigen hacia el telemando de enfermería y del área médica. Entonces el médico y la enfermera se dan cuenta que el paciente del cubículo 2, el señor Jorge, está con una arritmia, lo detectamos inmediatamente. Y la importancia del vínculo visual con tanto del personal médico como de enfermería. Muchas gracias. Tenemos un área de campana de flujo laminar, eso es muy importante porque los medicamentos que se le dan y la alimentación parenteral que se le da al paciente, es decir, dentro del no por vía digestiva, sino en la vena, se puede... sí, ya funciona. Se calibrando. Todas las terapias intensivas tienen un área periférica para que los familiares puedan acceder
a ver a sus familiares. Por un momento, como es un área COVID, no se va a poder hacer eso, vamos a hacer las videollamadas y el flujo se va a utilizar para que el personal que atiende utilice esa zona para poder salir y no haya flujo. O sea, lo que urge es laboratorio. No, no, pues acá arriba. Es el área de observación. Y aquí ya cambiaron los colores. No son tantas áreas críticas, es área de hospitalización, pero están amplios, todos tienen videovigilancia, todos hay detectores de humo, detectores de fuego, alertas, con alta seguridad para el personal. Con alta seguridad para el personal. Con alta seguridad para el personal. El Hospital General nació con un área de terapia intensiva neonatal de intermedia y crecimiento y desarrollo. Esa por un momento no la vamos a ocupar porque vamos a dar a prioridad a los pacientes. Intermedia y crecimiento y desarrollo. Pero esa qué bonita, no lo vamos amplia, a espaciosa, a también prioridad a cambiando los colores. Pero esa por un momento no lo vamos a amplia, espaciosa, también prioridad a cambiando los colores. Sí. Pero esa por un momento no lo vamos a amplia. Sí, por un momento. Vamos a atender partos solamente, nos vamos a venir en la consulta externa, como le decía, para pacientes que no son COVID. Vamos a dar atención de pacientes. ¿Sí? ¿Y el 3 de mañana de empezar? Sí, ¿no? Hoy mismo. Precisamente esa pregunta. ¿Necesita apoyo para la Ejécate. Sí. Pero dice Ferrer que los ejecates los capacitan bien. Ya lo saben. ¿De conocí? El armado del sistema que va al paciente requiere, son como 5 piezas. Cada kit es individual. ¿Y por qué no hablamos con la directora de Masí? Porque digo, realmente. Para que yo tenga problemas. Me dijo que es capacitación, que nos ayuda, que le dije, yo acepto eso. Digo, por la soberanía nacional. Yo también, yo digo, yo estoy dirigido aquí a la gente. Pero si te mandamos de... Sí, no. Ahora, aquí lo que hay que hacer es... Pero ahorita se los va a llevar, se los va a regresar, no se afecta. No, bueno, no sé, ahorita vemos. O sea, que se ocupen en hospitales y que mientras reciban la capacidad. Sí, pero ni en el... Ahí se hicieron varias pruebas, fueron... Precisamente los pacientes que no son COVID, le damos la atención de urgencias, damos la atención de parto, no es COVID, y tenemos la posibilidad de atenderlos en este cubículo. Son 6 camas, hay dos aislados solamente para pacientes no COVID y que estén estables y que pueda yo pedir la referencia a algún hospital de la red. Sí. A partir de...
Creo que el martes. Sí. Ahí cerraremos, va a haber un cancel precisamente para dividir los pacientes que no son COVID. Yo creo que estaríamos por miércoles. No, bueno, la próxima. Y entonces está el cancel. Y ahora sí ya entramos al área netamente COVID. ¿Este es COVID? Sí. Entonces, hay pacientes que requieren ventilación mecánica y hay pacientes que no. Este cubículo. ¿Ya tenemos todo lo del oxígeno? Sí. Ya los gases ya están probados. Entonces, aquí vamos a tener dos cubículos para pacientes que no requieren ventilación mecánica, es decir, con solamente sus puntas nasales, su mascarilla facial con reservorio, y se le da su vigilancia. Toma de laboratorios, rayos X, tomografía, gasometría y la vigilancia tanto médica como de enfermería. Son estos dos lugares, que son 12 lugares. ¿Que la Patricia Toledo va a estar aquí? ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí está bien con ella? Sí, estamos trabajando de la mano conjunto con su personal del área administrativa, sí. Con la contratación del personal y sobre todo la organización del área administrativa. Después vamos a entrar a la sala en donde vamos a tener 24 camas para pacientes con ventilación mecánica. Son tres cubículos, padrísimo. Y cambiaron, adentro de las salas cambiaron, van cambiando los colores otra vez para la dinámica de motivar al personal, bajar el estrés. Y tenemos 6 cubículos aislados, nuevamente, con las características tanto del área de terapia intensiva como de urgencias para poder aislar a mi paciente y poder dar mejores. Sí, ahorita se... Como tiene la dualidad frío-calor, entonces ahorita están regulados. Igual, tienen sus mismas medidas de seguridad como alertas médicas. En cada cama tiene su alerta para poder avisar al área de enfermería en el momento que pudiera necesitar. En los baños hay también alertas para poder. Esta área tiene una zona de salida de emergencia. Está al fondo a la izquierda. Hay una rampa en donde va directamente hacia la entrada principal. Esto es en caso de que situaciones de emergencias o desastres que pudiéramos evacuar el hospital. Sin embargo, el hospital está completamente seguro. Aquí. Y todas tienen enlace a un sistema de expediente electrónico. Esto es muy importante para nosotros. Sí, hay internet y todos los médicos y enfermeras van a tener la posibilidad de ingresar sus notas médicas en el expediente electrónico. Estas dos cubículos siguen siendo para pacientes que no requieren de ventilación mecánica. Sin embargo, también tienen la posibilidad de soportar un ventilador. Entonces, podemos ir escalando dependiendo la capacidad que tengamos. Y aquí es la salida del área de COVID. También aquí se va a hacer... Que platique aquí con Tallarón para ver la falla del equipo, ¿no? ¿Ya vas a traer mis medicamentos? ¿Cuándo llegan? Mira, ¿pueden llegar? Acabo de hacer un estudio. Nueva York tiene más contagios
Para nosotros es muy importante esa situación para dar protección al personal, con la vacuna y sobre todo la capacitación del equipo de protección personal. Sí. Toco. Los doctores inventan cada vez. Toda esta zona es el área de cirugía, de selle. Ahorita está pendiente en stand-by en lo que arrancamos. Son los dos quirófanos, muy bonitos. Estoy muy emocionada. Sí. Es que fue una promesa que le hice. La selle, aquí es en donde se esteriliza todo, el instrumental, exactamente, se esteriliza todo. Ya, doctor, la próxima semana ya múdese, ya, deje el cariño que tiene allá. Y hasta aquí terminamos. Pacientes que estén hospitalizados. Evitamos infecciones, disminuimos costos y estancias hospitalarias incluso. Esas son las áreas de jefaturas de servicio, jefaturas del área médica y administrativa, y hasta el fondo está el cuerpo de gobierno. Vamos a ver el helipuerto. Es el mejor helipuerto. Exacto. Sí, quedó muy bien. Y ya hicieron. Exactamente. El 20 de enero hubo un chico de 15 años que se electrocutó muy cerca de la gasolinería. Se atendió por la ambulancia de Protección Civil, pidieron el apoyo y se trasladó a Tacubaya. Este es en realidad un helipuerto porque tiene todas las características de seguridad, de contraincendios, de peso, de ubicación y el sistema de transportación aeromédica de seguridad pública Cóndores tiene la posibilidad que remotamente pueden accionar las luces y estos son como reflectores que señalan la entrada de la aeronave.
Buenas tardes, buenos días todavía. Doctora, la construcción del Hospital General Topelejo terminó con fecha 10 de noviembre y hemos estado haciendo algunas pruebas. La que sigue, por favor. La inversión original eran 600 millones de pesos, de los cuales se utilizaron 450 millones para lo que fue la obra civil con su equipo de instalación permanente. El hospital tiene una capacidad de 60 camas. La que sigue, por favor. El hospital tiene una superficie total de 12.384 metros cuadrados en tres niveles y un semisótano. Cuenta con un helipuerto y, como ya lo dijimos, tiene capacidad de 60 camas sensibles. La que sigue, por favor. En promedio, desde el inicio de la construcción hasta su terminación, se utilizaron 517 trabajadores y 100 trabajadores en diferentes talleres que apoyaron la construcción del hospital. La que sigue. En el área de semisótano, que es donde ahorita nos encontramos, se encuentra un área de farmacia, unidosis, un almacén, área de enseñanza, dietología, lavandería y un área de servicios generales. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. En la planta baja se encuentra el área de urgencias, el área de consulta externa, el área de imagenología, un área de diagnóstico o laboratorio y la unidad de cuidados intensivos para adultos. La que sigue, por favor. En el área de urgencias es importante recalcar que se cuenta también con un quirófano para atender las urgencias y áreas de observación para adultos y para infantes. La que sigue. La que sigue. En el área de primer nivel tenemos lo que es la hospitalización para adultos, la hospitalización pediátrica, el área de cirugía general con dos quirófanos, el área de tocología con un área de labor y otra área de parto, y cuenta también un área de atención a mujeres embarazadas, una estancia AME y la unidad de cuidados intensivos neonatales. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue, por favor. Y en el segundo nivel encontramos con el área de gobierno y un helipuerto para atender urgencias. Esa es la construcción, doctor. Ahora escuchamos con atención las palabras del maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno de México. Buenos días. Es un placer estar con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias por la invitación a este hospital, que en principio podría yo decir fue un sueño para la jefa de gobierno, en razón de que aquí pasó muchos años de su vida. Eso veníamos platicando, que pasó 30 años de su vida aquí, y es como si estuviera en su casa. Por eso el cariño con que está hecho este hospital refleja también el cariño que tendrán los médicos, las enfermeras, que es lo que va ligado a un enfermo. Como te traten, vas a salir adelante. El humanismo del personal sanitario se verá plasmado aquí en este hospital, de la mano de quienes se harán cargo de atender a las personas que vengan de la región de la Ciudad de México y del Estado de México. Es un gusto estar aquí porque Oliva López Arellano, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, sabe cómo se maneja la salud en la ciudad y en la zona metropolitana. Por eso se irá reforzando este hospital con las referencias y contrarreferencias de los centros de salud. Es decir, no tan solo se va a tener el hospital, sino que hay que reforzar los centros de salud y, como lo dice bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cada centro de salud debe haber un médico de la familia, debe de haber medicamento, debe haber un centro de salud digno para la población
y no nos deben de faltar los equipos en los centros de salud compuestos por un médico, una enfermera y un promotor de la salud. Así vamos a trabajar en una de las ciudades más grandes del mundo, en atender la promoción y la prevención de la salud. Y por eso da gusto estar aquí en una instalación tan importante que construye la Secretaría de la Defensa Nacional, porque cuando un centro de salud refiera a un paciente de Topilejo, de la región de aquí, a este hospital, será atendido en segunda, digamos, como se dice en la parte clínica, en segundo nivel, pero eso quiere decir que es un mejor nivel que en el centro de salud. Entonces vamos a tener un complemento de los centros de salud con un hospital de segundo nivel y casi de tercer nivel, como es este Hospital General de Topilejo. Pues felicidades a Topilejo por tener esta gran infraestructura, felicidades al gobierno de la Ciudad de México por este esfuerzo, a su equipo de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Obras y sobre todo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que hace que este hospital luzca como los mejores que tenemos cerquita aquí en la ciudad y lo convierte en uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Buenas tardes a todos y a todas. Pues estamos aquí en la conclusión de la obra del Hospital General de Topilejo, todos celebrando este acontecimiento, esto que desde el planteamiento de campaña de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue una promesa, pues está en este momento, es una promesa cumplida, que además abona, como lo hemos señalado permanentemente, a la garantía del derecho a la salud. Va a ser en un primer momento un hospital que va a recibir, dada la pandemia, va a recibir pacientes COVID, pero también va a tener un área para la recepción de algunos pacientes que van a necesitar atención mientras se busca su ubicación en otros hospitales. Pero posteriormente, una vez remontada la pandemia, será un hospital general con las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía general, también atención pediátrica y atención ginecobstétrica. Además, va a tener un área reforzada de urgencias médicas. Es el mejor helipuerto de todos los hospitales, de todos los helipuertos que tenemos en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México. Y también va a tener esta área de educación, vinculación, y tal como ya se señalaba, va a ser un punto muy importante de fortalecimiento de la red de servicios del área sur, en particular de la alcaldía de Tlalpan, pero no solamente, y se va a implementar algo que empezamos a trabajar desde el inicio, bajo la instrucción de la jefa de gobierno, de articular el sistema de salud y darle fluidez para que trabaje en redes integradas e integrales de servicios. Entonces, es una obra en sí misma, un hospital que va a dar una atención a más de 300,000 personas, va a resolver una necesidad de atención hospitalaria, de atención especializada, pero va a estar muy articulada con toda el nivel ambulatorio, con la jurisdicción sanitaria de Tlalpan, de la alcaldía, y también con las jurisdicciones aledañas. Entonces, esto nos abre la posibilidad de seguir avanzando en la garantía del derecho a la salud en la ciudad, de seguir fortaleciendo la disponibilidad de servicios de calidad, con una construcción digna, con una construcción moderna, con una construcción, además, que lo que hace es cristalizar el esfuerzo de muchas instituciones, de muchos espacios de gobierno, y el esfuerzo encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, muy contentos, muy agradecidos por todo lo que hemos recibido de apoyo. En particular, quiero destacar también el apoyo del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, que nos ha apoyado en la contratación de personal y también en lo que tiene que ver con el equipamiento del hospital. Entonces, esto es
la conclusión de una actividad desarrollada por muchos espacios. Es un trabajo colectivo y, por lo tanto, también es un logro colectivo. Gracias. Finalmente, escuchamos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días. Primero, aun cuando estamos en pandemia y no podemos hacer grandes eventos, pero desde aquí saludo a los habitantes de este pueblo de San Miguel Topilejo, que es uno de los 9 pueblos de la Alcaldía de Tlalpan. Este hospital general que está aquí en Topilejo va a dar atención principalmente al propio San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, que son los pueblos de la parte alta, y San Andrés Totoltepec, que también es parte de los pueblos de Tlalpan, fundamentalmente, porque San Pedro pues ya queda más cerca de los hospitales que están en la parte baja de la alcaldía de Tlalpan, aunque evidentemente se va a atender a todo aquel que llegue a este hospital. Igual Santiago Tepalcatlalpa, que es un pueblo que está pegado a San Miguel Topilejo y que ya es de la alcaldía Xochimilco. Es una población muy importante de esta zona que tiene algunos centros de salud y que hoy se van a vincular como centros de salud a este hospital en su nivel de atención como hospital general. Ahora que estamos en pandemia, este hospital pues va a ser un hospital COVID, aunque va a tener un área importante que va a atender para otros padecimientos, pero va a tener alrededor de 80 camas, de 80 a 100 camas COVID. ¿Así es? 81 camas COVID para poder atender a, principalmente a esta zona que también ha sido muy afectada por la pandemia. Eso es lo primero que queremos decirles. Fue una inversión del gobierno de la ciudad de cerca de 600 millones de pesos, que fue acompañada por una inversión muy importante del Instituto de Salud para el Bienestar a cargo del maestro Juan Ferrer, y que aquí nos acompañan también Carlos Sánchez y Alejandro Calderón Alipi, que han estado junto con nosotros atendiendo todas las necesidades de la Ciudad de México frente a la pandemia, pero además apoyando en el equipamiento y en la contratación de personal para este hospital. De igual manera, aquí nos acompaña su director, que mientras estuvo en construcción, estuvo atendiendo una unidad temporal aquí en San Miguel Topilejo. Así que estamos muy contentos. Tlalpan es una zona con muchísimos hospitales, aquí están todos los institutos nacionales de salud, pero particularmente los pueblos de Tlalpan no tenían esta atención a la salud que era indispensable y necesaria con un hospital general, dado que es una zona que ha crecido de manera muy importante en términos de población. Acaba de salir el censo de población y vivienda. Tlalpan tiene cerca de 800 mil habitantes, es la cuarta alcaldía más poblada de la ciudad, después de Iztapalapa, Gustavo Madero y Álvaro Obregón, y tiene hoy dos hospitales generales que cumplen la atención a quienes viven aquí, el Ajusco Medio y hoy pues el Hospital General de Topilejo. Así que pues estoy realmente contenta de que este espacio sea ya una realidad. Y el otro enorme agradecimiento pues es a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que hicimos fue firmar con ellos un convenio para que ellos se encargaran de la construcción del hospital, y pues lo han hecho de una manera muy rápida y además con un profesionalismo enorme. Y no por ello no contrataron, no solamente trabajaron aquí personal de la Defensa Nacional, sino que además contrataron a personal que vive aquí en Topilejo y que fue parte de la construcción de este hospital. El hospital empieza a operar ya la próxima semana, hoy hicimos la visita y la próxima semana ya comienza a funcionar, a operar. Y es parte además de esta unidad en Topilejo, conocida como Tetenco, en donde está un instituto tecnológico, una primaria, una secundaria técnica, un deportivo, que además estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que toda esta zona pueda tener una conexión a la autopista de cuota, una de emergencia para las ambulancias del hospital y otra que pueda usar también pues, la propia población de Topilejo, que también es una demanda histórica de esta zona. Así que, pues, contenta de estar en mi casa, viví 30 años aquí en San Andrés Totoltepec,
pegadito a Topilejo, así que es parte pues de un sueño que los habitantes de esta zona tuvieron desde hace mucho tiempo. Y además, pues como ustedes saben, fui jefa delegacional de Tlalpan y pues me da mucho gusto regresar aquí. Desde aquí le mandamos un saludo, que no pudo estar con nosotros, a Patricia Cebes, también alcaldesa de Tlalpan, de la Ciudad de México. Eso por un lado. Por otro lado, decirles que estamos trabajando con el INSABI, no solamente frente a la pandemia, sino en un modelo de atención a la salud. Firmamos un convenio con el INSABI desde 2019, en un modelo de atención a la salud, que es parte de la atención preventiva y atención de la salud, en el vínculo de la atención primaria, la atención secundaria e inclusive la atención de especialidades. Y estamos trabajando en ello para poder hacer de la Ciudad de México pues un modelo de atención a la salud que realmente haga de la Ciudad de México una ciudad de derechos, particularmente en el derecho a la salud, que debe ser gratuita, universal y que debe proveer la mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad de México. Así que pues muchas gracias al INSABI y a todo el equipo, maestro Ferrer, por todo el apoyo que hemos recibido. Pues sería esto y no sé si habrá preguntas. ¿Sí? Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora, tardes ya, doctora, buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Doctora, primero quisiera preguntarle sobre el hospital. ¿Cuánto personal va a laborar en este para la atención de enfermos COVID? ¿Y cuál fue la inversión que se hizo en el equipamiento y también en la contratación de este hospital? Cuando esté completo todo el personal, estamos hablando de 890 trabajadores. En este momento se tiene ya el personal del antiguo hospital materno-infantil, que está ya de hecho está regresando a la sede, son alrededor de 500 trabajadores. Pero esta es la expectativa de tener 890 trabajadores para cubrir todas las necesidades de la atención de las cuatro especialidades básicas, más el área de fortalecida de urgencias. Y la inversión fueron, como ya se señalaba, 450 millones de pesos en un inicio, luego 200 más y 250 de equipamiento hasta ahora. ¿Estos 500 trabajadores que ya se tienen van a atender a personal COVID, perdón, a enfermos de COVID? Estamos contratando personal que ya tiene alguna capacitación para atención COVID y estos serían las personas que estarían al frente de la atención COVID. ¿Cuántos serían, doctora? Disculpe. Estamos en este momento, sí. A ver, el dato exacto, serían 85 especialistas. Ya saben que estamos con una carencia de especialistas, entonces la organización en cascada nos permite empezar a operar con, si tenemos 5 especialistas o 10 especialistas, 110 enfermeras generales, 80 auxiliares de enfermería, 9 químicos, 3 inhaloterapistas, 8 personal de radiología, 20 camilleros, 14 trabajadoras sociales, 5 choferes y 5 auxiliares de cocina. Entonces, este es el personal que ya está siendo contratado, excepto los 85 especialistas, que es donde siempre estamos batallando. Hasta ahora tenemos 10 y más la gente que regresa, que son especialistas también, que trabajaban en el materno infantil. Pero así es como estamos previendo la apertura del hospital.